Favor, vamos a empezar con nuestro trabajo el día de hoy. Y nos dice lo siguiente: marca con un visto las figuras que son circunferencias y marca con una X las que son círculos. Recuerde que Página, el 188. Recuerde que en la anterior clase de geometría que vimos, ahí estábamos, ahí nosotros pudimos diferenciar, es decir, saber, conocer las diferencias entre qué es un círculo y qué es una circunferencia. Mi pregunta a Dylan. Veremos, Dylan. profe. Esta figura que estoy señalándote, ¿es una circunferencia o un círculo? Un círculo. Seguro, vamos, Leonel. Para ti, Circunferencia. ¿esta es una circunferencia o un círculo? Un círculo. David, ¿esta es una circunferencia o un círculo? Circunferencia. Matías, ¿esta es una circunferencia o un círculo? Una circunferencia. Vamos, 2-2. Julián, ¿para ti esta es una circunferencia o un círculo? Un círculo. Catrín, ¿para ti? Un círculo. Heidi. Heidi. ¿Para ti qué es? ¿Una circunferencia o un círculo? Círculo. Bueno, Camilo. Una circunferencia. Yuli. Circunferencia. Samu. Círculo. Ya. ¿Quién más me falta preguntarle? Mario. Círculo. Cayul. Circunferencia. Ya. Ian. ¿Esta figura es un círculo o una circunferencia? Ya, Alejandro. Ese es un círculo, profe. Luchito. Luis Condoy. Esa es una circunferencia. Juanjo. Una circunferencia. ¿Quién me falta? Emiliana. ¿Es un círculo o una circunferencia, Emiliana? Falta el Esteban, falta la Giovanna. Ajá, Henry. ¿Esta figura para ti es un círculo o una circunferencia? Un círculo. Sofía. Circunferencia. A ver, no les veo a ellos dónde están. Esteban. Es una circunferencia. No. Una circunferencia, ya. ¿Dónde está la Jova? ¿Por dónde estás? Es una circunferencia. Ya. Les voy a decir, esta figura. Son las dos cosas. No, esta figura es una circunferencia. ¿Por qué? Recuerde. La circunferencia es la línea curva cerrada que forma la figura. Esa es la está pintada. Esa es la circunferencia. Mientras tanto que aquella que está pintada, es decir, también se incluye la parte interior, es decir, el área, ¿esto qué viene a ser? Viene a ser un círculo. Círculo. Recuerde, la que está solo, la linita, es una circunferencia. Y la que se encuentra pintada toda la figura es un círculo. Mi pregunta para Efraín, ¿crees que este es un círculo o una circunferencia o no es nada? Es una circunferencia. ¿Seguro? Camilo, ¿qué me puedes decir de esta figura? Que es una circunferencia, pero tiene forma de ovas.
Entonces, ¿será una circunferencia? No, porque... No, pues es que es un óvalo, no es una circunferencia. Mire, primero, igual que estás... Te equivocaste, Camilo. No es ninguna circunferencia, porque la circunferencia es solo la liñita, ni círculo. Porque ¿cuál es la principal característica del círculo y la circunferencia? Que son redondas. Exactamente, son perfectamente redondas. Es decir, tiene la misma distancia desde el centro a cualquier parte de la figura. Esta no tiene la misma distancia desde el centro a cualquier lado de la figura. No es la misma distancia de aquí a acá que de aquí a acá. Por lo tanto, esta no la pinto. Es un óvalo. A ver, Leonel. Esta de aquí. ¿Círculo o circunferencia? Circunferencia. Perfecto, circunferencia. ¿Por qué? Porque solo cuando se encuentra la liñita, esa se llama una circunferencia. David, ¿esa qué será? Es un círculo. Perfecto, es un círculo. Sofi, ¿la de aquí qué será? Circunferencia. Dije Sofi. Esta es una circunferencia. Correcto. Y a ver, veremos. De los que levantaron la mano. A ver, Matías. ¿Y esta qué será? No es nada. Perfecto, no es nada. No es ni círculo ni circunferencia. Ojo, para que sea un círculo o circunferencia, debe estar bien formada, ¿no es cierto? Debe tener la misma distancia desde el centro a cualquier parte de sus lados. ¿Hasta aquí algún conveniente? No. No se olvide. No se olvide, chicos, las características de cada figura. Circunferencia. Solo la liñita. Círculo, todo, incluido la parte interior. ¿Puedo borrar? Sí, dicen. Ya. Borramos. En el siguiente nos dice, marca los objetos en los que se puede ver un círculo o una circunferencia. Vamos a marcar con una X. En la parte de acá, los objetos en los que podemos ver un círculo o una circunferencia. En la primera, en la lata, ¿podemos ver algún círculo o circunferencia? No, sí, hay un círculo. Yo veo que sí, en la parte de arriba, en la tapa. En la parte superior hay un círculo. Sí, a lo que vas a abrir es como... También debajo. Ajá, y también debajo, perfecto. Los anillos... También son una circunferencia. Son una circunferencia. ¿El huevito? No, porque es un óvalo. Exactamente. La llanta sí es. La llanta sí. La llanta sí. Sí, perfecto. ¿Y este espejo? No. Sí, también. No, es un óvalo. No es una figura que se podría decir perfecta, ¿no es cierto? Es una especie de óvalo. Muy bien. Vamos con las siguientes. Nos dice. 3. Determina si cada afirmación es verdadera o falsa. ¿El centro es un punto de la circunferencia? No. ¿Seguros? Sí. Falso. Porque la circunferencia es solo el borde. ¿Se acuerda que les dije? Solo el borde, no el interior. Ajá. Y en el círculo, ahí hay el punto, porque estamos hablando del interior. Verdadero, la siguiente es verdadero. Ah, el siguiente, ¿el centro es un punto del círculo? Verdadero. Verdadero. Exactamente, verdadero. La medida del diámetro, recuerde que vimos esto en la anterior clase. La medida del diámetro, recuerde, tengo una circunferencia y el diámetro es la línea que se ubica en la mitad o que parte en dos partes iguales a la circunferencia o al círculo, ¿no es cierto? Es como la línea equinoccial. Exactamente. Ahora nos dice, la medida del diámetro, o sea, este diámetro
¿Es el doble de la medida del radio? No. Falso. Falso. Les cuento que sí es verdadero. Verdadero, verdadero. Porque el diámetro es la mitad, hijos. El diámetro es, en cambio, solo esto. Entonces, la respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque el diámetro es el doble del, es el doble del radio. El siguiente. El radio se traza desde la circunferencia a cualquier punto de esta. Falso. Verdadero. Verdadero. Es falso. ¿Por qué? Porque no va a cualquier punto. ¿A dónde va dirigida? Mira, desde aquí. En la mitad. Exactamente, va hasta el centro de la figura. No va ni más arriba ni más abajo. Va hasta el centro de la figura. A ver, a ver, a ver. ¿Ya puedo borrar? Sí, sí. Sí, profe. Ya. ¿Puede ir al baño? Sí, profe. Vayan. Sí, profe. Oiga, por favor, una pregunta. Dime. Usted, cuando está anotando, ¿cómo hace para regresar? Por ejemplo, ahorita borró y quiere, y un estudiante le pide que regrese. Esto. ¿Cómo hace? Sí. Ya esto. Control, o sea, Z. ¿Cómo hace? Control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces, por ejemplo, borro esto. O sea, deshacer, 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 deshacer. Sí, a ver, mira, mira, ve. El control Z regresa a donde, o es sea. Es deshacer. El control. Es deshacer, deshacer, deshacer. En cambio, deshacer. Si quieres lo contrario, rehacer, es control Y, control Y, control Y, control Y, control Y. Mira. Oh, oh, oh. Ya. Vamos a. Y control continuar. J, si estás escribiendo, control J de acomoda. Ah, sí. El y siguiente. Si es que estás en Word, control H es para. No sé, sí, no me acuerdo si es Windows o Control H, pero hace para la voz. El en siguiente. Word. ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Ya habíamos dicho. Que el uno tiene, círculo. Que el uno está pintado y el otro no. Que el uno solo es la línea y el Exactamente, otro. Exactamente, la circunferencia. Bajo clima. La circunferencia. Circunferencia. Es solo la línea de la figura. Y el círculo incluye el área. Al hablar del área, estamos hablando del interior del de la circunferencia del círculo. Listo, profe. Perfecto. Vamos a dibujar ahora, nos dice. Dibuja los elementos del círculo. La corona circular. Vamos a ver esa dichosa corona circular. La corona circular. Ese es fácil. Es esta de aquí. Es un círculo más pequeño. Ajá, eso. Profe, hacemos como... Un círculo más pequeño dentro del círculo más grande. No es un círculo, es una circunferencia. Ah, exactamente, bien, bien dicho. Sí, sí. Ahora sí ya te expresaste bien, eso es verdad, tienes toda la razón. Es ser otra circunferencia dentro de la circunferencia. Ajá. Exacto. Con esto, ahí es. Vendría a ser ahí. Profe, no, trate de hacerle con una pinturita a pulso nomás para que se pinte bien. Profe, hable. El segmento circular, ¿cuál sería el segmento circular? Acá tiene, no funciona. En la página anterior está esto, mire.
Aquí tenemos bien. El segmento circular es solo una partecita. Miren. Una partecita. Oh, pues no funciona. Entonces el segmento circular viene a ser una partecita nomás. Entonces, el semicírculo. Ya acabé, profe. Vamos, el semicírculo es la mitad. Y vamos a borrar la un mitad. Poquito. Círculo. El siguiente es la mitad. Muy bien. El siguiente viene a ser la mitad. Ya, este es un semicírculo. El siguiente viene a ser la mitad. Perfecto. Ya descubrí cómo, pero no vale, profe. ¿Qué cosa? ¿Cómo hacer el dictado por voz? Es Windows más H, pero no vale. O sea, yo no puedo hacer que usted hable y se dicte. El siguiente viene a ser la mitad, a ver. El siguiente es un cuarto de pintar. Ya. Y el sector circular viene a ser la cuarta parte, ¿no es cierto? Una cuarta parte. Ay. Eso sí le pintamos, o sea, el segmento circular y el semicírculo sí lo pintamos, ¿no? Viene a ser la cuarta parte de la figura. Entonces vendría así. Eso parece un ojo, profe. Qué imaginación la suya. Eso, ya quedó. ¿Ya terminaron de pintar? Sí. Ya, profe. No, profe. Ya, está detrás de la hoja. La corona circular es el medio circular, el semicírculo y el ya. Dijo que lo hagamos al pulso, ¿verdad? Sí. Ya, Lizín, ya acabé. ¿Borro? Ya, ok, ya. Sí, borro, profe. Chao. Chao, chao, chao. Y chao. Y chao. Vamos con la siguiente. Nos dice que pongamos las partes o los elementos de la circunferencia. Entonces, empecemos con esta. ¿Cómo se llamaba la línea que dividía en dos? Perdón, radio, dos. Radio. No. Radio. Diámetro, 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 diámetro. Eso. Diámetro. Diámetro. Ahora sí, mire, la línea que va desde el centro a cualquier lado de la figura se llama radio. Exactamente, radio. Esta línea que se encuentra fuera de la figura, pero siempre va topando, se llama el arco tangente. Pero solo vamos a ponerle como arco, ¿ya? Yo ya le puse tangente, profe. Bueno, no hay problema. Esta de aquí se llama cuerda. Cuerda. Eso. Cuerda. Esta de aquí, la línea, ¿cómo se llamaba esta línea negra? Circunferencia. 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 Y esto de aquí, la línea que está abajo, por ejemplo. ¿Cómo se llamará? A ver. Semicírculo. No, segmento circular. Segmento circular. Perfecto.
segmento circular, ajá. Ya. Listo, profe. Ahí complete tenemos el valor de pi. Profe, no entiendo pi. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Profe, no entiendo 3.14. Ya, pues ya me dijiste el valor de pi. Sí, sé que es 3.1416, solo eso se debe. Ya, ¿qué tienes que hacer ahí para obtener en la siguiente? ¿Qué es lo que te dice la pregunta? Dice, compruebe el valor de pi. Compruebe. El momento que te dice comprobar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la fórmula de aquí. Mira, pi es igual a la longitud, dividido para el diámetro. Tengo la longitud y tengo el diámetro. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Ajá. Divido. 28.26 dividido para 9. Espere. 28.26 dividido para 9. Eso es 3.14. No, me puedo ir al baño. Vaya. Divide 37.68 dividido para 12. 3,14. Ajá, 3,14. Y si divido. ¡Ah! Es pi, o sea, 3,14. Claro, pues. Ajá. Estoy comprobando que esté que estos valores estén bien. 3,14. Y todo esto es como 3,14. De todas maneras sale 3,14. 14. Sí, todos salen 3,14. Siempre que te digan compruebe pi, va a salir 3,14. Así es. Siempre que dividas la longitud de la circunferencia. Ah, por eso siempre la circunferencia está, perdón, la longitud está con puntos. No siempre, porque te pueden dar enteros. Pero igual, al momento que dividas la longitud dividido para el diámetro, te tiene que dar 3,14. 3,1416, profe. Es infinito el número. Pero en las matemáticas solo se utiliza ese. Nos dice 3,1416. Es infinito el número, pero solo para las operaciones, para realizar operaciones de con círculo o circunferencia, se utiliza solo el 3,14. ¿Cuál es la operación que más números utiliza de pi? No, ninguna, porque todo siempre se utiliza solo el 3,14. ¿Y el 16 dónde queda? Bien, gracias. Saludos, te mando. Ahora dice, calcula el área del círculo y la longitud de la circunferencia. Vamos a calcular esto. Entonces recuerde que para calcular el lado, utilizo la fórmula. Arriba tiene la fórmula. ¿Cuál es la longitud? Longitud es igual a... Acá tiene el extenir. La longitud, sí, pero supone que la longitud la tiene. La longitud es igual a 2. Dicen. Mambe. Yo soy Aquarius. Acá tiene la fórmula, mire. Aquarius. Onta. Acá está la fórmula de la longitud. La longitud es igual a pi por el diámetro. La longitud es. La longitud es igual. Exactamente. Longitud es igual a pi por diámetro. Ajá. Pero déjenme. Entonces aquí voy a hacerle a. Por favor, una pregunta. Dime. ¿Usted sabe qué significa cada signo? ¿Qué? ¿Usted sabe qué significa cada signo? A pi. O al menos sabe qué, por qué tienen esas figuras. Pues que no te entiendo, no te entendí. Los signos del zodiaco, Luis. Ah, ¿qué pasa con eso? ¿Usted sabe qué significan las figuras que están ahí? ¿En dónde? El pi significa Acuario. Leo significa. Leo es el león de Nemea. Leo es el león de Nemea. Capricornio es la cabra que dio de
de lactar a Zeus. ¿Me puedo reír un ratito? Y creo que eso no me acuerdo. Listen, y Escorpión es la hidra de Nemea. Yo les hice todos. A ver, dime. Es Acuario. ¿Pero qué significa? Aries. Tauro. Géminis. Ya, aquí ya, están pero las fórmulas. ¿Qué significa? Yo chicos, soy Tauro. Ahí es están las fórmulas para... Calladito, chicos. Ahí están las fórmulas sí. Para obtener el... Profe, disculpe, se me reinició mi computadora y tuve que conectarme con el celular de mi papá. Entonces, no te preocupes. No te preocupes. Y no copié la pregunta 7. ¿Me puede ayudar, por favor? 3,14. En todas es 3,14. Pon 3,14. Sí, escribe 3,14 en todas. 3,14 por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro, chicos? Pilas. 3,14. No, el diámetro. De esta figura, 15, el diámetro. 15. No, pues ese es el radio. El radio es 15. El diámetro era el doble. ¿Cuánto sería? 30. Perfecto. ¿Y el área? Es 94,2. El área es igual. 3,14 por, ahora sí, el radio al cuadrado, es decir, 15 por 15, 225. Sí. La longitud es 94,2 centímetros. ¿Y el área? Por 225 por 3,14, por favor. ¿Cuánto es? Es 706,5 centímetros. ¿Qué? El área siempre, ¿a qué va elevado? Al cuadrado. Eso, cuadrados, centímetros cuadrados. Listo, chicos, hemos terminado por hoy. Cuídese mucho y tengan... ¡Profe, espere! No, todavía no copio el no, área. No, copio nomás, solo me estoy despidiendo nomás. Copio nomás. Yo. Cuídense mucho, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego, Lizen, que se cuiden. Chicos. Profe. Hasta luego, Lizen. Bye, bye. Cuídense. Profe, ¿qué signo? Profe. Yo soy Piscis. Yo soy Libra. Yo soy Acuario, Lizen. ¿Qué signo era? Yo soy Tauro. Yo soy también Tauro. Yo soy Géminis. Vos tienes que tener las clases. Vosito, porque ya acabé. ¿Y saben de los otros signos? No lo escuché. ¿Tienes peces o dos? Acuario. ¿Qué? A ver, se supone que Géminis es el primer siamés que nació. Cuídense mucho. Los otros signos a veces. Y nos vemos. Los dios de los sueños. Chao, chicos. Chao. Hola.